Ese es el segundo grupo de entrenadores o formadores que se suman, hoy son 94 si no me equivoco, que se suman a los 99 que ya habíamos aprobado en el curso anterior y que definitivamente nos ayuda a impulsar a llegar al 50% de la cantidad de escuelas del programa La Liga Valores y Oportunidad a nivel nacional. Es importante empezar a competir. Vamos a invertir, vamos a dar los recursos necesarios para empezar a jugar. Si bien la Liga Nacional va a ser de los 14 departamentos, eso no excluye, obviamente, a los municipios que conforman ese departamento. Creo que puedo decir que misión cumplida, el 50% realmente me llena de mucha satisfacción. Tenemos que conseguir que estos niños y estas niñas que van a estar bajo nuestro mando sean mejores personas, tengan un futuro mejor y todo eso gracias al deporte. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.